Muy buenas noches a todos, a este tercer encuentro, bienvenidos a este tercer encuentro que Prudencia Uruguay organiza, promueve para realizar esta reflexión serena y profunda que entendemos es absolutamente necesaria en forma previa a abordar en el Parlamento el proyecto de legalización de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Quienes integramos Prudencia, más allá de nuestra coincidencia con una postura contraria a la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido, lo que nos unió y nos llevó a conformar este grupo no solamente era esa coincidencia de nuestra postura contraria a la legalización, sino el propósito común de promover este tipo de encuentros, porque la reflexión profunda y serena que nos parecía era absolutamente imprescindible para abordar una cuestión tan seria, necesitaba más previamente aún hacer un debate informado, un debate transparente, para conocer, para entender, para comprender una cuestión muy compleja y que además creo que en el mundo entero se ha observado que la enorme mayoría de los ciudadanos no conoce en profundidad lo que está en juego, no conoce cuáles son las opciones, no conoce, por ejemplo, la respuesta que a nuestro entender es la más adecuada desde el punto de vista médico y humana al sufrimiento de un paciente que son los cuidados paliativos. No conocen sus alcances. Incluso hemos constatado que muchos médicos, aún en nuestro país, no conocen todo lo que los cuidados paliativos hoy están en condiciones de dar. Como tampoco se conocen, y esa es mi tarea como legislador, es la que más insisto, los efectos que tiene un proyecto de esta naturaleza. Los proyectos de ley no se deben considerar por lo que el proponente, el legislador proponente, anuncia que va a generar o que va a lograr. Los proyectos de ley realmente se analizan conforme a los efectos previsibles que esa ley va a generar. Y por eso este tipo de encuentros que realmente estamos muy entusiasmados, en forma creciente, ciudadanos de todos lados. Ustedes saben que Prudencia es una organización plural en todos los sentidos y la integramos, en nuestro caso, legisladores de todos los partidos políticos, de todos los partidos políticos y de todas las ideologías. Es un movimiento y multidisciplinario, porque hay acá ciudadanos de todas las profesiones, de todas las edades, y bueno, que reitero, como decía al principio, nos hemos conformado con un propósito común que es este, ¿no? El de generar esta reflexión profunda y serena y este debate público, transparente e informado. Así que con esas precisiones previas para quienes nos comparten por primera vez un encuentro con nosotros, damos inicio a este tercer encuentro de Prudencia Uruguay. Miguel. Bueno, gracias Rodrigo, buenas noches a todos, una alegría poder compartir un encuentro más con ustedes y sobre todo de la mano de especialistas, de expertos. Una de las cosas más importantes que insistimos es que en estos temas lo más importante es saber, comprender de qué va. Y hoy los hemos convocado de la mano de los psiquiatras, cuatro grandes especialistas de la psiquiatría de nuestro país que nos acompañarán hoy para hablar sobre el suicidio, pero sobre todo sobre un tema del que se habla muchas veces superficialmente, y es la persona que decide morir, ¿es libre de tomar esa decisión? ¿No deberíamos discernir si hay una enfermedad detrás? ¿Se puede hablar de una libertad total de una persona que está sufriendo y pide la muerte? Bueno, esto es un tema sumamente complejo, porque predicar la libertad de quien la tiene más limitada y condicionada puede ser una hipocresía social o una contradicción permanente. Por eso, nosotros de esto opinamos, pero hay que preguntarle a los que saben.
Y por eso hoy vamos a hablar con ellos sobre este tema. ¿Somos libres cuando decidimos querer morir realmente? ¿Cómo podemos interpretar el deseo de morir de una persona? Sobre esto hablamos cuando hablamos de los cuidados paliativos, ¿no? Y cómo los paliativistas nos cuentan cómo las personas cambian cuando son aliviadas. Quiere decir que no quieren morir, sino aliviar su sufrimiento, lo cual parecería algo obvio. Pero bueno, vamos a preguntarle hoy a los que saben, y sin demorar más, quiero presentarles al primero de nuestros expositores. Es el doctor Marco Disegni. Él es doctor en medicina, psiquiatra, ya retirado, psicoterapeuta y especialista en logoterapia y análisis existencial. Terapeuta cognitivo-conductual, fue fundador y coordinador del equipo de atención al paciente hemato-oncológico y oncológico, ex docente de la Cátedra y Clínica de Psiquiatría y creador del proyecto de terapia relacional ética, entre muchas otras cosas que ha hecho Marco y que es un gran referente en muchos temas. Pero bueno, una alegría tenerte hoy con nosotros, Marco, así que bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Miguel. Un saludo a los amigos oyentes, a los amigos panelistas, colegas. Bueno, ¿qué hay detrás del querer morir en los pacientes graves o terminales? Vamos a tratar de comprimir en poco tiempo mucha cosa, ¿verdad? Para empezar, hay una cuestión previa a hablar de la libertad, que es la vida humana. La vida humana como supremo bien. Somos dignos, esa palabra que suena, tanto por ser humano, por ser vida humana, por ser personas. Por lo tanto, el derecho es el derecho a vivir. Se dice por ahí que es un derecho no renunciable, y claro, porque uno no puede renunciar a su condición de ser humano. No habría un derecho a morir, porque esto daría, entre otras tantas cosas, a otros el derecho a quitarnos la vida. Médicos o enfermeras que estudiaron para salvar o aliviar pasarían a ser ejecutores. Fallaría el bien básico de la vida sobre el cual erigir todos los otros valores, entre ellos la libertad. Podrían ser pasibles de eutanasia, los que fueran pasibles de eutanasia serían considerados prácticamente como de menos valor. O la valoración la daría alguien externo que pueda medirla. O la daría la enfermedad o la discapacidad, desconociendo que es digno por ser humano. Entonces serían como vidas no dignas a vivir si aquellas que sean eutanasiables. Fíjense qué ingrato ese adjetivo. Y también se abriría finalmente un abanico de posibilidades que hemos llamado pendiente rebaladiza, que es que cada vez podría haber más aspirantes a participar en este núcleo de personas que puedan solicitar la muerte. Dementes, viejos, discapacitados, depresivos. Amigos, ¿dónde para este abanico abriéndose? ¿Dónde se detiene? Bien, ahora, habiendo hecho estas breves consideraciones iniciales, vamos a ver cuáles serían los obstáculos que parecerían impedir el ejercicio de la libertad, el si somos realmente libres para tomar decisiones en ese momento, o si hay una libertad condicionada, como diría Mounier, es decir, que debe ser atravesada, que debe ser procesada, que debe ser clareada de obstáculos. Por ejemplo, las presiones, voy a nombrar algunas, familiares, económicas, testamentarias a veces, el sentido o el pensamiento de ser una carga, la desesperación y el agotamiento por no vislumbrar una salida, por no estar adecuadamente informado. Otras podrían ser confusiones que se traen desde antes. Por ejemplo, concebir en términos de dicotomía, bueno, eutanasia por un lado o sufrir por el otro, es decir, encarnizamiento terapéutico, que nadie quiere y no es ético desde el punto de vista médico. Bueno, esa no es la dicotomía. Esos son puntos extremos. Uno es el atajo y el otro es ensañarse con un organismo que ya claudicó y que para ello la doctora seguramente va a hablar de voluntades anticipadas, donde el paciente en su momento podrá decir que, a qué cosa no quiere someterse en situaciones extremas. Bien.
otras confusiones que son, por ejemplo, pensar que sedar es una forma solapada de eutanasia, que no lo es, porque la sedación busca la analgesia, no busca la eutanasia. Busca eliminar el dolor, que es fundamental en cuidados paliativos. Otro impedimento para el ejercicio sano de esa libertad son las creencias irracionales. Y acá ustedes van a ver que es un poco original esto, porque hemos traído muy brevemente cosas de Ellis y de Beck. Digamos, las interpretaciones nuestras del mundo son como pueden ser un lente sucio con el que leemos la realidad. Y lo vamos a pagar con ansiedad, con depresión, con impulsividad, con ira, desánimo. Por ejemplo, puede haber algunas distorsiones que son de formato. Por ejemplo, polarizamos. O me va bien o no me salgo. O me va muy bien o me va muy mal. Generalizamos. Todos los médicos, todas las enfermeras, todos los servicios son iguales. Nos etiquetamos, estamos fritos. Deducimos arbitrariamente. Si fulano recibió tal cosa, entonces yo que recibo tengo lo mismo que él. O personalizamos. Y basta que me toque a mí, que ya seguro que me va a pasar algo. Después están creencias que fallan por la temática, por el contenido. Por ejemplo, necesidad de agradar. O sea, no ser una carga en una sociedad que prioriza lo rentable, lo estético, etcétera, no trabajar, ser una carga, estar enfermo, entonces como que es mal visto para uno mismo. O ser perfecto, uno que siempre se cuidó, de repente presencia su autodeterioro estético. O la gran incertidumbre de futuro que lo lleva a cavilar y a conjeturar permanentemente. O pensar simplemente a lo determinista, que, y bueno, solo puedo esperar más de lo mismo. Bueno, estas ideas irracionales, que son como una especie de lente sucio que enturbia el sistema procesador de la información, puede dar lugar a consecuencias en esos síndromes que acabamos de decir, ansiedad, depresión, desánimo. Bueno, también está la patología psiquiátrica, tenemos que decirlo, ¿no? Los grandes síndromes de ansiedad vinculados a la incertidumbre, vinculado a las especulaciones, el cambio brusco de timón existencial que tenemos que hacer ante la finitud y la futuridad acotada, el insomnio, que es común a las dos, a la ansiedad y a la depresión de distinto modo. Y por otro lado, los cuadros confusionales, que son cuadros que pueden conllevar a delirio, y que tienen que ver con algún gatillo o alguna causa que la genera de orden típicamente orgánico y que debe ser tratada y encarada, ¿verdad? Después hay situaciones crónicas que ya vienen desde antes, depresiones crónicas, entonces sujetos de somnol, que no han recibido adecuado tratamiento y creen que no existe tratamiento, y lo hay. Deterioros con su descompensación, trastornos de personalidad que pueden llegar a ser muy inestables, y todo esto que puede a su vez descompensarse, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que proteger a estos seres vulnerables. ¿Por qué? Porque están atormentados por una situación que puede enturbiar ese lente con el que mira la realidad. Deben recibir adecuado sostén y tratamiento. Ya sea para su dolor físico, que debe siempre encararse, y por el dolor psíquico, llamémosle, ¿eh?, que es la tortura del pensamiento y de todas las ideas que el paciente se va haciendo. Por si esto fuera poco, se solapan las etapas que la doctora Elizabeth Kubler-Ross señaló, que son las que son la elaboración natural de un duelo en una situación crítica. Primero, negación, después una rebelión o una ira, luego una especie de transacción, de pacto o de promesas privadas conmigo, con Dios, con los otros. Luego una depresión por empezar a asumir la futuridad acotada y luego la aceptación, que no es lo mismo que la resignación. La resignación, yo ya colgué todos los botines, como decimos en Uruguay. La aceptación es activa, es hacer algo con eso que me está pasando. Todo esto es muy difícil, ¿verdad? Hay que acompañar al paciente en un equipo interdisciplinario que funcione bien. Ahora, no es lo mismo no querer vivir que no querer vivir así. A veces el paciente dice, no, así no quiero vivir así. Ahí tendría que agregarlo, tenemos que ayudarlo. En ese así están
sus creencias que lo torturan, su dolor que hay que calmar, su soledad que hay que acompañar y resignificar en su pasado, y todos los temores que pueden ser encarados psicoterapéuticamente en situaciones puntuales y de urgencia, y no solo por el psicoterapeuta o el psiquiatra, sino por el equipo de salud. Es decir, cuidados paliativos es un conjunto de cuidados que abarcan a todo el hombre, con todo su sufrimiento. Desde lo espiritual, decimos psicoespiritual o psicofisioespiritual. ¿Por qué? Porque tomamos aquí un poco a Franco, lo espiritual es lo que nos hace humanos. No es un adornito que se pone al lado y hay que contemplarlo porque así, digamos, hacemos un tratamiento más completo. No, no, es una clave de lectura. Es la proyección del hombre a su trascendencia inmediata o según sus creencias. Así que cuidado con eso. Paciente, equipo y familia tienen que actuar entonces en forma aceitada, con una estrategia de información adecuada, con información veraz y oportuna, explicando. No sé, es como un taburete, si le falta una pata, si le falta una de esas tres patas, no puede funcionar. Y hay recursos terapéuticos, yo les voy a mencionar alguna cosa brevemente para no pasarme de tiempo. Por ejemplo, los fármacos son imprescindibles, hay que explicarle al paciente que los fármacos atienden su parte fisiológica, que son aliados en el camino, que se tienen que amigar con ellos. El relax y las técnicas de imaginación o las técnicas de inhibición de la ansiedad. Una técnica muy interesante, enseñarle al paciente, luego que ha tomado conciencia de su futuro, lo que le espera y que arregló un poco sus cosas, enseñarle a manejarse con futuros inmediatos. Es decir, bueno, este problema lo solucionamos, mañana tenemos otro, lo solucionamos, después tenemos este proyectito, lo solucionamos. Esto para resolver. Entonces, los futuros inmediatos evitan la especulación de los futuros alejados y son más abarcables y por lo tanto le dan al paciente la sensación de acompañamiento, máxime si lo hacen con alguien que lo acompañe, como debe ser. Todo esto se mueve en dos coordenadas temporales, el tiempo vivido y el tiempo medido, siempre lo decimos, eso los psiquiatras y los psicólogos tenemos que tenerlo presente. El tiempo vivido es el del reloj, el inexorable, hacia el cual vamos. El tiempo medido, en cambio, es todo lo que puede pasar, el despliegue del tiempo cronológico, en el tiempo subjetivo, en lo que significa para mí, en mi sistema de resignificaciones, en mi sistema afectivo, en lo que puede significar algo para mí que no... Es un tiempo de oportunidad, es un tiempo de kairos, que se llama, ¿no? Yo les iba a decir que miraran El milagro secreto de Borges, que lo leyeran, que es cuando a un tipo que lo van a fusilar y mientras apuntan y mientras sale la bala, se detiene el tiempo. Ahí se abre el tiempo vivencial. El sujeto vuelve a su pasado, arregla sus cosas, le da respuesta a cosas inconclusas, prepara su muerte, resignifica algunas cosas que no le cerraban y ahí suena la descarga. Bueno, ese es el tema. Y por último, para cerrar, es muy, muy difícil que los pacientes que conocen los que son los cuidados paliativos soliciten eutanasia después que lo conocieron. Es muy difícil, porque si se trata de tomar un atajo y pasarla acompañado con otros hacia una muerte en paz y sin dolor, obviamente yo voy a elegir esto último, pero tengo que saber que existe. Y entonces, todos que somos, cada uno ayuda a otro, en el equipo técnico, la familia y el paciente. Ese sistema de sostén provoca una trama. En esa trama nadie es ajeno y el dolor de nadie es ajeno al otro. Todos formamos la misma trama. Y en esa trama nos movemos hacia proyectos inmediatos, necesarios, de resignificación y a después de proyectos comunitarios, la familia que sigue viviendo. Una última cosa para cerrar. Esto no es cuestión de posturas religiosas tampoco, ¿no? Ya sabemos que hay ateos y que no apoyan la eutanasia y creyentes que la aceptan. O sea que no se trata de un problema religioso. Lo religioso después, para el que lo tiene, podrá darle una dirección, ¿eh? Pero es múltiple. Bueno, perdón por si me pasé, pero por ahora sería eso.
Muchas gracias, doctor Marco Diseñi. La verdad le agradecemos porque ha sido súper breve y súper contundente. Y como les cuento que estamos en vivo a través de Zoom, porque bueno, por esta situación sanitaria hemos decidido claramente estar solamente el diputado Rodrigo Goñi y yo aquí en el lugar físicamente donde estamos organizando el evento. Y los doctores están cada uno desde su lugar a través de Zoom en vivo. Así que, bueno, le agradecemos al doctor Marco Diseñi por estos conceptos sobre los que en un rato volveremos, porque, bueno, nos quedamos todos y ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Susana Escámez, doctora en medicina, obviamente psiquiatra también, especialista en psiquiatría y además diplomada en bioética en la Universidad de Desarrollo de Chile, lo cual también nos da una punta interesante porque para abrir el tema a una mayor amplitud, más allá de la psiquiatría, que es toda la dimensión bioética, ¿no? O sea que ahí tenemos varias cuestiones. Buenas noches, doctora Susana. Bueno, Miguel, Rodrigo, muchas gracias por haberme invitado a participar en esta actividad y realmente es un honor estar con los compañeros tan queridos. Bueno. Cuando hablamos de estos temas, no sé, lo primero que me viene a la mente es Diego Gracia. Y Diego Gracia, el año pasado, o sea, en el 2020, esto es sumamente actual, en una entrevista dijo que en estos tipos de problemas hay que estudiarlos a fondo, hay que verlos, y en definitiva hay que hacer lo moralmente correcto. Nada más, no hay opciones. Entonces acá aparece la ética como el conjunto de acciones que forman la conducta de todos los seres humanos, y en este caso específico de la medicina hablamos de bioética. El respeto de la persona y de su autonomía, o sea, su capacidad de autogobernarse, de decidir su camino, es respetado a lo largo de todos los procesos terapéuticos, hoy en día, después que la medicina dejó de ser paternalista. El avance, sin embargo, de diferentes afecciones a etapas terminales o altamente incapacitantes suelen implicar tener que ingresar a unidades especializadas, las cuales no solo abarcarán el tratamiento médico específico, aliviando los sufrimientos y lograr la mejor calidad de supervivencia posible, sino que llevan a aliviar el dolor, aún sabiendo del posible doble efecto, pero lo importante es permitir la evolución natural de la enfermedad en paz, con contención, y estas, sin duda alguna, son conductas éticamente aceptables. Los pacientes en estas circunstancias, ¿qué esperan de nosotros? Esperan una dosis de optimismo y sobre todo compañía. Con respecto a los pedidos de suicidio médicamente asistido, y también lo voy a asociar al de eutanasia, debemos recordar antes que nada lo que dice nuestro Código de Ética Médica, que fue votado por todos los colegas en el 2014. Ahora, hay algo que se ha estudiado poco. Ustedes saben que en otros países ya está legalizada estas prácticas, pero sin embargo las consecuencias sobre la salud mental de quienes han llevado a cabo dichas prácticas, realmente poco o nada fue investigado. Y se habrá, ¿no?, para estudiar, porque, por ejemplo, el médico que va a tener la herida narcisística de que no pudo solucionar o mejorar a su paciente y a su vez el peso de haberle dado muerte. La enfermera que de pronto cumplió la indicación, hasta la técnica en farmacia, que es la que aportó la sustancia letal. En realidad, el impacto de todas estas experiencias en los equipos de salud no han sido tomadas en cuenta. Me parece algo muy importante. En medicina, cuando hablamos de ética, inmediatamente
¿En quién pensamos? En Beauchamp y Childress, quienes en 1948 enunciaron los principios básicos de la bioética: la no maleficencia, la autonomía, la beneficencia y la justicia. Para los médicos, el principio superior, el de primer nivel, sería el de no maleficencia. Lo primero, no hacer daño, hacer el bien y evitar el mal. La obligación médica es prevenir la enfermedad, restablecer la salud en lo posible y aliviar el sufrimiento. El segundo principio que aparece es el de autonomía, donde el individuo es único y está definido por varias dimensiones. Debemos incluir la dimensión no solo lo físico, psíquico, lo espiritual, lo religioso, la familia, la cultura, el entorno. Entonces, si vemos un poquito qué es lo que hace que una persona solicite eutanasia o suicidio asistido. Lo que considera, un poco ya lo había dicho Marcos, la pérdida de la dignidad, el dolor, siendo el dolor físico puro solamente el 5%, porque los otros dolores, los dolores del alma, a veces son mucho más pesados de sobrellevar. El no querer morir de forma desvalorizada, en no ser dependiente, una carga para su familia, cansado un poco de la vida, ¿no? Cansado de sufrir. Entonces, ante el nuevo desafío de estas nuevas acciones que podrían aparecer, ¿cómo se establece el escenario de la relación clínica? Hasta ahora, la relación médico-paciente está actualmente basada en la confianza, pero se vería rota. Fomentaríamos entonces el riesgo, sería un riesgo importante que se va a correr, que el ser humano no sea valorado por su ser, sino, por ejemplo, por su capacidad de producir. Aquellos que siguen las teorías utilitaristas lo verían muy lógico. Las personas vulnerables, frágiles y débiles conservan también su dignidad por el simple hecho de haber nacido seres humanos. La vida siempre debe protegerse, por muy enfermo o limitado que esté el cuerpo. No podemos entrar en esa pendiente donde la dignidad humana sería objeto de valoración. La dignidad es intrínseca del ser humano, no depende de nada. Tiene dignidad una persona sana, una persona enferma, una persona privada de libertad. Todos tenemos dignidad. La vida humana, entonces, es un bien común de la sociedad. Por lo cual, estas prácticas de eutanasia o suicidio asistido no redundan solo en lo individual o privado en cuanto a derecho del sufriente de haberlo solicitado. Esto va más allá de lo que ocurre en el consultorio, en la habitación del hospital o en el domicilio. No. Esto es como, a ver, como una mancha de aceite que se va expandiendo y que nos involucra a todos. Porque en definitiva, ¿qué supone? Supone la vía rápida por la cual se elimina al enfermo terminal, posiblemente después al anciano, al tetrapléjico, al discapacitado, por su propia solicitud de sus subrogantes. Compromete entonces a la familia, a los amigos, al equipo de salud, a toda la sociedad, que lo extermina de alguna manera, y perdón si soy un poco dura, por ser incapaz de brindar una solución mínimamente adecuada. Este reto de cuidarnos unos a otros es lo que nos hace verdaderamente humanos. Vivimos en convivencia con los demás, estamos interconectados. En realidad, deberíamos en este momento hablar de ética de la responsabilidad colectiva. La ética es de todos. La vida
es un derecho de primera magnitud. Es el primero de todos los derechos, porque fundamentalmente, si no está la vida, los otros derechos no tienen sentido. La responsabilidad social radica en la obligación, diría yo, de hacerse cargo de cuidar a los que ya no pueden cuidarse. La dimensión, otra vez, vale la pena repetirlo, no es solo individual, sino social y colectiva. La autonomía no significa aceptar siempre decisiones que van en contra de la dignidad. Nuestra sociedad ha declarado pilares básicos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la UNESCO, a fin de asegurar y proteger a todos los ciudadanos. Una pequeña reflexión. Al quedar la vida supeditada a los deseos del paciente o de su entorno, ¿dónde quedaría el lex artis del médico en cuanto a curar, combatir el dolor y jamás dar muerte? El médico pasaría entonces a tener una función de ejecutor, pudiendo disponer de la vida del otro. Y la verdad que cuando digo ejecutor, me tengo que controlar mucho porque en ocasiones casi que me sale una palabra que la voy a decir más bajito, verdugo. ¿Cuál sería la valoración del enfermo dolorido? ¿Cómo sería valorado el enfermo que está dolorido, dependiente, que ya no puede producir en esta sociedad consumista que exige tanto? ¿Podremos siempre llegar a determinar si realmente se actuó por piedad, por compasión, o por abandono, por estorbo? Porque muchas veces la eutanasia es primero una eutanasia familiar y una eutanasia social. El enfermo que solicita eutanasia o suicidio médicamente asistido no solamente lo pide por un gran dolor físico, sino también psicológico, moral, espiritual. ¿Qué necesita? Que le quiten el dolor, que le escuchen, que le acompañen, que lo consuelen, que le tomen la mano, que lo escuchen mucho. Entonces me parece importante, y me permito sugerir, para aquellos que no leyeron, del ruso León Tolstoy, La muerte de Iván Ilich, que a pesar de que fue escrita en 1886, continúa vigente, de un enfermo enfrentado a la muerte en soledad y cómo se ha ido comportando los compañeros de trabajo, la familia, todo su entorno en estas últimas etapas de su vida. Creo que todos los que le interesa estos temas deberían leer ese pequeño libro. La eutanasia y el suicidio médicamente asistido, no veo una diferencia. Puede ser que en el suicidio médicamente asistido uno se sienta menos culpable, pero si yo tengo un revólver o si se lo pongo a un suicida en la mano, no me queda muy claro esa división. ¿De qué es resultado todo esto? Del fracaso de la sociedad y de la gestión de sus equipos de salud. Recordemos nuevamente la famosa pendiente ya y resbaladiza, que ya aparece en los países que legalizaron estas prácticas. Y como título de ejemplo voy a citar que, por ejemplo, en Holanda actualmente el 4% de los fallecimientos corresponden a estas prácticas. La muerte digna la posibilitan en realidad solamente los cuidados paliativos, las unidades bien conformadas de cuidados paliativos. Lo que se necesita, lo necesario, son más recursos y medios para que la atención sea de gran calidad en todo el territorio nacional.
con una atención integral a las necesidades de los enfermos al final de la vida, y no una ley para acabar con ellos. Me parece interesante también en este momento citar a Kotov y su trabajo sobre la protección a las poblaciones vulnerables. ¿Cómo nos comportaremos en realidad con la gente que sufre en esta sociedad productivista y utilitarista? En realidad, y esto me parece realmente importante, que en realidad este debate sobre eutanasia no es médico, puesto que dar muerte al enfermo implica una gran contradicción entre lo que es la eutanasia y los conceptos y valores de la profesión médica que van desde el juramento hipocrático hasta los fines de la medicina, también descritos por Daniel Callahan en su reporte del Hastings Center en 1998. La responsabilidad de toda la sociedad radica en hacerse cargo de los que ya no tienen capacidad de cuidarse a sí mismos. La dimensión de la vida entonces no es individual, sino social y colectiva. Y bueno, y si tengo unos minutitos más, en este panorama que parece tan oscuro, tan triste, de que causa tanta congoja, surge una pequeña lucecita, que me permiten que la voy a leer textual. Surge la ley 18.473 del 2009, que es la ley que permite la expresión de voluntades anticipadas. ¿Qué sí podemos hacer? En su artículo 1 dice, toda persona mayor de edad y físicamente apta, en forma voluntaria, consciente y libre, tiene derecho a oponerse a la aplicación de tratamiento o procedimiento médico, salvo que con ello afecte o pueda afectar a terceros. Esta voluntad, por supuesto, será respetada por clínicos y familiares. Hay otras leyes que también hace mención a esta expresión de voluntad, como la Ley del Sistema Nacional Integrado y Salud y la de Derechos y Obligaciones de los Usuarios. Si bien está tratado de contemplar todas las situaciones, siempre surgen casos especiales que ponen en evidencia lo complejo del ser humano y sus vínculos. A la pregunta, ¿qué son las voluntades anticipadas? ¿Qué es la voluntad anticipada? Contesto que es un derecho de toda persona de hacer respetar su voluntad y preferencias respecto a la atención de su salud en la última etapa de su vida, si no estuviese en condiciones de entender y o expresarse. Implica entonces la posibilidad de dejar establecido y registrado anticipadamente su voluntad, por ejemplo, de retirar o no iniciar medidas terapéuticas, en la situación concreta de estar en la última etapa de la vida, lo repito, ¿no? Los fundamentos éticos son la dignidad de la persona y respetar su autonomía, de tratar de dejar aclarado qué cuidados según sus valores estima pertinente y explicitarse antes de estar en situaciones más difíciles donde tal vez no pueda hacerlo. Entonces, la expresión de voluntad anticipada puede incluir, como ya dije, aceptar o rechazar el tratamiento, readecuar la limitación del esfuerzo terapéutico, designar representante, dejar, por ejemplo, establecido el lugar donde morir, bueno, prefiero en lo posible fallecer en el sanatorio o en mi casa, solicitar también o no asistencia religiosa. De todas maneras, me parece que lo que tiene que quedar claro es que voluntad anticipada no es lo mismo que eutanasia ni nada que se le parezca. La legislación vigente y la ética médica prohíbe dicha práctica en nuestro país. Es la enfermedad y no la actuación del profesional
lo que produce el final de la vida. La voluntad anticipada, podríamos decir, que tiene la virtud de prolongar la autonomía del paciente, pues decide cuando ya no puede. Es curioso, pero es como que le da voz al que ya no tiene voz. Para eso autoriza a quien lo subrogue, que también podrá firmar coeficiente, consentimientos informados. Si no hay subrogante ni voluntad anticipada, bueno, el equipo de salud decidirá de acuerdo al mayor bien del paciente. Entonces me parece muy importante sugerir que se cree un registro nacional de voluntades, que se eduque a la población y a los equipos de salud a fin de que se repliquen y que todo el mundo pueda realizarlo, y efectuar a tales efectos orientaciones y expresiones de voluntad en los diferentes servicios médicos. Ustedes saben que para hacerla lo importante es que es un trámite muy fácil, que no genera ningún gasto económico y que solamente basta con, en la página del Ministerio de Salud Pública, bajar el formulario de expresión de voluntad anticipada, rellenarlo con dos testigos, persona de su confianza, y entregarlo en la mutualista. Son tres copias que tienen que llevar, una que se la queda al paciente, la otra la entrega en la mutualista, y el otro la persona en subrogante. O aquellas personas que no dispongan de computadora, impresora, bla, 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 pueden, no ahora, en pandemia no, pero pueden ir a la oficina de atención al usuario de su prestador de salud y ellos le van a entregar los tres formularios. Y bueno, y una reflexión final sobre este tema de voluntades anticipadas, que realmente, perdónenme que es un tanto personal, pero me parece oportuno, determinar y registrar la voluntad anticipada. De alguna forma, ¿no constituye un acto de amor tremendo al liberar a nuestros seres queridos de tener que tomar decisiones tan difíciles en momentos dramáticos? Piénsenlo. Bueno. Esto es todo. Muchas gracias, doctora Susana Escámez. Indudablemente nos ayuda a clarificar muchísimo. En esta última parte la doctora nos distinguía claramente lo que es la ley de voluntad anticipada con lo que se pretende ahora con legalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Así que, bueno, muy claras y muchas gracias, Susana, por tu aporte. Ahora recibimos al queridísimo y prestigioso profesor doctor Humberto Casarotti, médico psiquiatra, neurólogo, médico legista, que desde un primer momento, cuando le pedimos que nos acompañara a dar a conocer este movimiento Prudencia, inmediatamente aceptó y sin duda nos ayudó a que muchos que vieron su nombre, bueno, inmediatamente se adhirieran e integraran a este grupo que, como les decía al comienzo, lo que pretende es una reflexión serena, profunda y un debate informado y transparente. Así que recibimos al profesor Humberto Casarotti, que va a compartir con nosotros sus comentarios sobre este tema. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Rodrigo Goñi la invitación para estar en este panel. Y, por supuesto, decirles a mis coexpositores que es un gusto estar entre ustedes. El proyecto de ley de suicidio médicamente asistido busca despenalizar al médico que, en ciertas circunstancias, ayuda a una persona a quitarse la vida. Hoy, como psiquiatra y como médico legista, voy a hacer algunas consideraciones en relación con la capacidad de obrar o de ejecución de quien solicita ayuda médica para suicidarse.
Es decir, que me voy a limitar al análisis del artículo primero del proyecto, que dice claramente, está exento de responsabilidad el médico que actuando de conformidad con las disposiciones de la presente ley y a solicitud expresa de una persona mayor de edad psíquicamente apta, enferma de una patología terminal, irreversible e incurable, o afligida por sufrimientos insoportables, le da muerte o le ayuda a darse muerte. Como ven, en este artículo se establecen dos cuestiones. Por un lado, las circunstancias que tienen que darse para que alguien pueda solicitar ser ayudado médicamente para quitarse la vida. Y por otro, la capacidad de obrar que esa persona debe tener para que su decisión suicida le sea aceptada y constituya bien la posibilidad de ser médicamente asistido. Voy a considerar ambos aspectos. En primer lugar, las circunstancias que posibilitan plantearse un suicidio médicamente asistido. En el proyecto se especifican, como ustedes lo acaban de escuchar, claramente dos motivos para solicitar el suicidio médicamente asistido. Dos motivos que son muy diferentes. Uno es la existencia de una patología terminal, irreversible e incurable, causal que en los hechos se resuelve, diría, objetivamente, con certificados médicos válidos de la enfermedad terminal que el paciente padece. El otro es que la persona esté afligida por sufrimientos insoportables. De esta causal, claro, se puede decir que es subjetiva, lo que significa tres cosas, a mi entender. Porque padecer un sufrimiento insoportable es una afirmación que es relativa al sentir de la persona, primero. Muchas veces es imprecisa en su contenido. Segundo, que no puede ser probada objetivamente, como también sucede para una queja dolorosa, ya que ambas son vivencias propiamente dichas. Y tercero, donde la validez de la afirmación, por consiguiente, depende de la estructura psíquica de quien la afirma. En los dos motivos que fundamentan la solicitud de suicidio médicamente asistido, es necesario, por consiguiente, analizar esa decisión para ver si es normal o patológica. Análisis que es, por un lado, necesario en el caso objetivo del diagnóstico de enfermedad terminal y que se vuelve imprescindible, a mi entender, cuando se plantea el sufrimiento insoportable. En ambos casos, pero especialmente cuando la persona dice padecer un sufrimiento insoportable, es necesario hacer el diagnóstico de ausencia de patología mental, o sea, de otro modo, decir que la persona es psíquicamente normal. Considero que en los artículos 2 al 7 del proyecto se establece el trámite a seguir para aceptar como válida la decisión suicida, pero que en ese trámite no están dadas las condiciones para poder asegurar que hay ausencia de enfermedad mental. Paso a un segundo punto. ¿Qué capacidad se requiere para poder solicitar ser ayudado médicamente para quitarse la vida? Segundo, ¿qué alteraciones psíquicas la invalidan? Y tercero, ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿O qué hay que hacer? Primero, capacidad de obrar requerida. Como lo dice Walter Howard, un abogado, hay una distinción entre capacidad jurídica o de goce y capacidad de obrar o de ejercicio. La capacidad jurídica es inmanente a todo ser humano desde el momento que existe como persona, ya que como tal es inmanentemente titular de derechos y de obligaciones. Por otro lado, en cambio, la capacidad de obrar tiene que ver con la actuación dinámica de la persona, la que se expresa por actos voluntarios. Es una capacidad actual y que se adquiere en su plenitud a partir de los 18 años de edad. Esta capacidad de ejercicio, que se llama también, le permite participar personalmente en todo acto que le concierne
Y en ese caso requiere que el sujeto sea psíquicamente apto. Lo que quiere decir entonces que la capacidad de obrar, repito, depende del grado de madurez mental, tiene que tener determinada edad, porque 18 años es la plenitud de la capacidad, pero hay otras capacidades que se dan antes, y de la inexistencia de patologías mentales que impidan el accionar del sujeto que las padece. El proyecto de ley, cuando dice que la persona tiene que ser persona mayor de edad psíquicamente apta, se refiere precisamente a estos dos elementos, ya que la persona tiene que tener la capacidad de obrar, ¿verdad? Por un lado, plena, o sea, dice tiene que ser adulta, y además no interferida por una enfermedad mental, tiene que ser psíquicamente apta. El primer aspecto, ser adulto, bueno, se objetiva con un certificado de nacimiento, pero para poder asegurar el segundo, ser psíquicamente apto, es necesario tener un juicio diagnóstico de ausencia de enfermedad mental, que solo los psiquiatras, por nuestra formación semiológica, podemos válidamente hacer. Entonces tenemos que considerar ahora la normalidad psíquica y las alteraciones mentales. La capacidad de obrar se expresa en actos voluntarios. ¿Qué es un acto voluntario? Bueno, un acto es voluntario cuando es el resultado de la organización dialéctica, como dice Paul Ricoeur, de lo voluntario y de lo involuntario. Esto tiene lugar para toda otra reunión. Segundo, cuando comporta una intencionalidad consciente e inconsciente que utiliza los automatismos de su sustrato pasional. Me está pasando a mí en este momento. Y cuando se corresponde con diversos modelos sociales. En cambio, un acto es patológico cuando el organismo mental, o como dice ahí, el cuerpo psíquico, se desorganiza. O sea, cuando alterado el sistema volitivo de integración, el hombre ya no puede elegir libremente. La patología mental interfiere en grados variables con la autonomía, es decir, con el autogobierno de la persona. Ergo, determina siempre cierto grado de incapacidad de obrar. Reitero, un acto suicida es normal en la medida en que es la expresión de la voluntad de alguien que lo ha decidido autónomamente. Es normal en que es comprensible y además en la medida que integra la realidad que los seres humanos compartimos en nuestra coexistencia. El tipo de suicidio que el proyecto propone legislar corresponde a formas de suicidios normales que los sociólogos han denominado suicidios para solucionar una situación vital insoportable, precisamente. Más adelante me referiré a los problemas que este planteo implica cuando se refiere al suicidio médicamente asistido. Las formas de suicidio patológicas evidencian una desorganización psíquica, desorganización que determina una regresión, que pone de manifiesto que la pulsión autoagresiva ya no es contenida entre comillas, es decir, no es más mantenida virtualmente en el interior de nuestra organización, por un lado, y por otro lado, no es controlada. Es decir, que de acuerdo a la gravedad creciente, los actos, en el caso patológico, van siendo cada vez más involuntarios, más automáticos, se decía antes. Y esto tiene lugar de acuerdo a los dos grandes géneros de patología mental que, bueno, me parece que es el modo mejor de ordenar la patología mental de acuerdo a Henry Ay, que él nos ha enseñado que esta patología se distingue naturalmente en formas de desestructuración del campo de la conciencia actual que cuando sucede eso determinan conductas más o menos impulsivas. Y cuando hay una alteración de la persona que lleva a que el paciente actúe de acuerdo, lúcidamente, a un sistema de valores patológicos. O sea, que lúcidamente organice su suicidio, lo cual justamente hace perder al hombre no formado la posibilidad de entender que ese suicidio, a pesar de ser lúcido y querido, sin embargo, es patológico. Del punto de vista práctico, me parece entonces que, respecto al proyecto que estamos considerando, uno podría distinguir varias situaciones en las que se hace necesario un juicio psiquiátrico. Yo voy a fundamentalmente a referirme a dos.
A primero, cuando existen estructuras psicopatológicas propiamente dichas. Y en este caso, las formas patológicas que deben ser tomadas en cuenta frente a un planteo de suicidio médicamente asistido son los casos de patología menor, por un lado, y las formas de que están durante, mejor dicho, el periodo de inicio de la patología mental mayor o severa. ¿Por qué son estos casos los que hay que pensar? Bueno, porque son los que plantean problemas. Porque en las formas severas, lo patológico es evidente, mientras que en las formas menores, o al comienzo de las formas severas, lo patológico de esa decisión puede parecer que no es patológico. Es decir, la decisión es estructuralmente patológica, pero no se evidencia como tal. ¿Para quién? Para el hombre común e incluso para los médicos que no son psiquiatras. De los múltiples ejemplos que los psiquiatras conocemos de esta situación, señalo solamente algunos. Por un lado, estados de depresión donde el propósito o proyecto suicida, siempre presente, puede no ser aprehendido como patológico, como lo patológico que es, o ser aceptado por eticistas, defensores a ultranza de la libertad del sujeto, como normales. En otro caso, cuadros demenciales que con frecuencia presentan ideas suicidas durante el largo periodo de inicio, que no son valoradas como patológicas, porque la persona aún no está muy alterada, muy disminuida, y porque todo, dicen los que están alrededor, incluso los médicos, todo es relacionado simplemente con la edad. Tercero, una otra posibilidad es pacientes con una estructuración paranoica de su personalidad, donde el suicidio responde a vivencias de autoacusación o con más frecuencia a formas de venganza, o de venganza, de quienes lo han llevado a ese extremo de autoafirmación. Tiene que suicidarse por deber para responder a lo que se le critica, a lo que se le persigue, en último término. Dice él, ¿no? Cuarto, en alteraciones confusionales a mínima, muy frecuentes en pacientes añosos y polimedicados que condicionan la idea suicida, que a veces surge, en definitiva, en la práctica concreta, como una impulsión, pero que a veces tiene que ver con una elaboración en la que el paciente realmente se propone y pide ayuda para suicidarse. Otro ejemplo es en trastornos de carácter y neurosis, que plantean el suicidio a veces por tendencias masoquistas y otras veces como forma de chantaje e incluso de transferencia de la responsabilidad a otros o sencillamente de agresión a otros. No olviden que Steckel decía que no hay un caso de suicidio en que alguien no haya pensado, a su vez, en matar a alguien. En suma, dado que el suicidio, tanto el consumado como el intento, constituye un aspecto central en las diferentes formas de patología mental, es necesario asegurarse que el pedido de suicidio médicamente asistido, por ser psíquicamente sano que parezca, no expresa en realidad una pérdida de autonomía por enfermedad mental que pasa desapercibida. Y percibir que es expresión de un trastorno mental es un trabajo específico del psiquiatra, ya que la formación del médico general no lo capacita para poder hacer el diagnóstico, es decir, establecer la diferencia de normalidad mental y de enfermedad mental. La segunda situación que hace necesario un juicio psiquiátrico la constituye la solicitud de suicidio médicamente asistido cuando la persona sostiene que padece un sufrimiento insoportable. Además de lo que ya señalé a propósito del carácter subjetivo de este planteo, ahora quiero agregar lo que los psiquiatras sabemos sobre esa situación vivencial. Primero, así es como se presentan semiológicamente la mayoría de las experiencias patológicas, o sea, como sufrimientos insoportables que los pacientes psiquiátricos sufren. A veces incluso ese es el contenido central de la queja que forma sus síntomas. La angustia que nuestros pacientes padecen es una forma de angustia que siempre es vivida de modo insoportable. Segundo, también sabemos
que lo que vuelve insoportable una situación no es tanto la importancia del acontecimiento concreto, sino la desorganización psíquica que, alterando el umbral de tolerancia, la hace vivir a esa situación como insoportable. Fíjese que las guerras por un lado y los campos de exterminio por otro nos han enseñado precisamente que en esas situaciones, a pesar de la brutalidad y a pesar de ser situaciones sin futuro, no determinaban un incremento de los suicidios. En suma, diría que los casos ingresados por sufrimiento insoportable requieren necesariamente una evaluación, un juicio psiquiátrico. Quiero cerrar esta breve presentación con dos conclusiones. Primero, que en base a todo lo señalado, entiendo que frente al pedido de ayuda médica para quitarse la vida, cualquiera que sea el motivo que lo genere, siempre se debería poner un signo de interrogación sobre esa decisión, sobre la normalidad psíquica de esa decisión. Y que cuando el motivo es el sufrimiento insoportable, esa decisión debe ser analizada muy cuidadosamente para que el suicidio que se busca legislar no se extrapole y se generalice a las otras formas de eutanasia activa. Extrapolación que precisamente se evidencia como siendo el objetivo real de este proyecto. Como comentaba la vez anterior en la presentación, pues eso queda confirmado cuando se considera el título del proyecto. Dice eutanasia y proyecto y suicidio médicamente asistido. ¿Por qué el I, si en realidad el suicidio médicamente asistido es una forma de eutanasia? Pongámosle el título de eutanasia, ya que en la expresión de motivos se lee claramente que dicen, legalizando el suicidio médicamente asistido, el proyecto propone incorporar la eutanasia activa. La segunda conclusión que sostengo es que esa pregunta sobre la capacidad de obrar solo puede ser respondida con objetividad por alguien, con el conocimiento y la experiencia diagnóstica propia de los psiquiatras. Es la formación semiológica de los psiquiatras la que los capacita para distinguir las estructuras psíquicas sanas de las mentalmente enfermas y de ese modo poder asegurar que la decisión suicida no es patológica. A mi entender, el proyecto de ley debería tomar en cuenta estas dos conclusiones, porque de lo contrario no sería analizada correctamente la capacidad de obrar que debe poseer quien decide solicitar ayuda médica para quitarse la vida. Bueno, con esto doy fin y muchas gracias a todos por haberme escuchado. Bueno, muchas gracias al profesor doctor Casarotti, un gran especialista de nuestro país, que le agradecemos la claridad y la contundencia sobre estos temas, ¿no? Que a veces son tan complejos. Bueno, y damos paso finalmente al doctor Luis Villalba, que él es doctor en medicina, psiquiatra, máster en psicoanálisis y miembro de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, ex profesor especializado en psicoterapia de la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y es actual presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay. Bueno, le damos las gracias al doctor Luis Villalba y ya introduciéndolo le hago una pregunta, más allá de lo que nos vaya a compartir, un poco a partir de lo que escuchamos del doctor Casarotti, ¿qué reacción le produjo a usted el proyecto de ley de eutanasia y suicidio asistido? Bueno, primero que nada, yo estoy aquí como psiquiatra, como médico, no como presidente de la Sociedad de Psiquiatría. Quiero agradecer especialmente a Rodrigo y a ti que me hayan invitado y también a los compañeros de este panel que aprecio tanto y a todos los que nos estén escuchando en este momento. Yo te voy a decir que esto en realidad fue Rodrigo que un día me llama y me dice, mirá, está este proyecto de ley, ¿qué te parece? Yo lo leí y sentí una cosa bastante compleja en el sentido de que me pareció que cómo podía ser que se estuviera planteando una cosa así. Me parece algo que iba muy en contra de lo que era mi práctica médica y psiquiátrica, y te diría que más allá de eso, ¿no? Creo que esto toca a un nivel de la persona que más allá de las profesiones que se tengan.
por lo menos así lo entendí yo en ese momento, ¿no? Esto me llevó a preguntarme cómo podía haber colegas que yo creo que con la mejor intención planteaban algo que para mí era bastante negativo. Me parecía como que no se podía pretender, diríamos, aliviar a una persona quitándole la vida, como que era mucho más importante la vida que lo que se pudiera pensar como alivio. Me parecía que era como una contradicción casi muy, muy grande. Esto me llevó, yo creo que otra de las cosas que me parece interesante de esta ley, más allá de lo que yo no comparto, es a estudiar y a leer mucho sobre este tema. Hicimos varias actividades en la Sociedad de Psiquiatría. Surgió un poco la pregunta a partir de un grupo de filosofía y psiquiatría, y creo que la pregunta en realidad en relación al suicidio es una pregunta que tiene mucho que ver con la historia de la humanidad, ¿no? Y especialmente con la medicina. Se sabe que los médicos antes de Hipócrates, para poner una fecha, que todas estas épocas son bastante oscuras, muchas veces mataban a los heridos en las batallas, por ejemplo, ¿no? O mataban a personas que se consideraban incurables. Y fue Hipócrates y su escuela la que generó lo que hoy conocemos como juramento hipocrático, donde especialmente se prohibía esta acción médica, digamos, ¿no? Yo creo que esto implica como la valorización de la vida a un grado fundamental. Y creo que esto es lo que también le ha dado grandeza a las sociedades, ¿no? Las sociedades que más han valorado la vida, me parece que han sido en general las más exitosas. Por lo menos es lo que me ha llevado un poco también muchas lecturas que he hecho en estos últimos meses. Creo que el valor de la vida tiene que ser central en una sociedad, y creo que nuestra sociedad occidental y nosotros como pueblo uruguayo tenemos esa fuerza de valorar la vida como un principio fundamental. Está en la Constitución, está en nuestros códigos de ética. Me parece que es una cuestión muy fuerte. Ir contra eso me parece realmente riesgoso y no creo que sea... Bueno, recuerdo hace un tiempo que vino un psiquiatra español para hablar de salud mental y de cuidado de pacientes graves, que dijo una frase que a mí me quedé pensando en ella. Decía que la democracia de un país se mide en qué tan bien trata a las personas más frágiles, más débiles, ¿no? Y yo creo que eso es verdad. Y ahí creo en esto que decía Susana, de que no es un hecho individual. No es yo decido porque no tolero el dolor y me quiero morir. Entiendo que un paciente pueda pedir eso. Quizás porque no recibió los cuidados adecuados, seguramente. Porque ahora que alguien tenga dolores insoportables, realmente es algo que no debería suceder, ¿no? Pero se puede entender que una persona pueda plantearlo. A veces es más complejo cuando este pedido no tiene una causa orgánica clara, sino que tiene causas psicológicas, ¿no? Hay todo un debate en relación hasta dónde los enfermos que sufren de patologías psiquiátricas pueden en su sufrimiento pedir la muerte, ¿no? El suicidio asistido. Es un debate también importante, hasta dónde ahí se juega la libertad o no, que es lo que planteó Casarotti también, ¿no? ¿Qué tan libre es una persona cuando está en una situación donde se siente totalmente acorralado y sin salida, ¿no? Me parece que ahí lo que hay que intentar justamente es aliviar esa situación y que la persona pueda plantearse estos temas en forma más aliviada, digamos, ¿no? Otra cosa que recordé con todo esto, cuando también empezamos a verlo, ¿no? Es cuando yo era muy joven y empecé a ir al hospital,
los primeros veces que iba a un hospital, a una clínica médica o una clínica quirúrgica, y veía gente que realmente estaba muy mal, ¿no? Ahí me interesaba acercarme a ellos, a hablar y ver qué pensaban. Y yo lo que veía que la mayoría de las personas querían vivir. Y yo me preguntaba a veces, ¿cómo es que quieren vivir si están tan mal? ¿No? Y después me pasó con un familiar que también tuvo un problema, un cáncer muy, muy agresivo, y tuvo una situación de decadencia física muy importante. Y sin embargo, siempre él quería vivir, más allá de que la situación era muy, muy comprometida, ¿no? Entonces también pensé cuánta gente, y después recordé otro caso que también me resultó muy interesante, una persona que había hecho 2 o 3 intentos de autoeliminación y que después se enferma de una enfermedad grave y también luchó muchísimo por su vida, ¿no? Y ahí me pregunté de la estabilidad de estas cosas, hasta dónde una persona que en un momento dice, bueno, mi sufrimiento es insoportable, no quiero vivir, o imaginan sufrimientos insoportables. Porque muchas de estas cosas no se hacen en el momento del sufrimiento, sino como en momentos donde la persona no está en esa situación, pero sin embargo imagina situaciones de sufrimiento insoportable donde no va a encontrar otra salida que la muerte. Creo que la estabilidad de esa decisión es otro tema a tener en cuenta, ¿no? No solo en los temas donde hay patología mental, sino en personas que puede considerarse sana, ¿no? Entonces creo que ahí es otro tema complejo. Y después lo que me quedé pensando, que también lo trajo Susana, que me parece muy importante, es cómo esto, qué producen en los médicos como grupo de profesional, ¿no? Y también en lo individual, ¿no? Yo lo que he visto es, en psiquiatría lo he visto bastante, cuando un paciente se quita la vida, realmente es algo duro para el psiquiatra, ¿no? No es algo menor. Y creo que pasa lo mismo con los médicos en una emergencia o cuando a un cirujano se le pone un paciente o, no sé, enfrentarse a la muerte, por más que los médicos están generalmente acostumbrados, no es un hecho menor. Y cuando esto ocurre de forma voluntaria con el paciente, realmente es algo que es bastante duro para el que lo vive de cerca, ¿no? O sea que creo que por más que se pueda entender, y esto en general genera un impacto doloroso en las personas que están atendiendo a ese paciente. Lo otro que he visto, que creo que es uno de los riesgos mayores, es lo que ha pasado, por ejemplo, en otros países, lo que pasó, por ejemplo, en Alemania con las políticas de eutanasia, que fue uno de los momentos donde primero apareció en el siglo XX este tipo de leyes, donde se pierde un poco el sentido de la vida y de la muerte, ¿no? Y eso que escribió Hannah Arendt, que decía la banalidad del mal, ¿no? Cómo personas pueden hacer un genocidio y sentirse nomás campantes, irse a la casa y jugar con los hijos, ¿no? Como que se pierde de alguna manera la trascendencia del acto. Yo creo que eso es uno de los riesgos, digamos, mayores de esto, ¿no? Y creo, como dijo Houellebecq, que es un escritor francés muy particular, no sé si ustedes lo conocen, pero es un personaje que es bastante nihilista, generalmente en sus novelas. Pero dijo hace poco, porque en Francia también salió esta discusión, que una sociedad que no valoraba la vida no era una sociedad que valía la pena vivir, ¿no? O algo así dijo. Y yo creo que tiene razón con eso. Y creo que nosotros tenemos que valorar la vida, más como médicos. Nosotros no nos formamos como médicos para quitarle la vida a otro, nos formamos para que vivan. Y yo creo que eso no se puede ir contra eso, me parece a mí.
aunque sí, se ha podido, evidentemente hay experiencias en la humanidad que eso ha ocurrido, realmente han sido experiencias lamentables y trágicas. No sé, Miguel, quedamos que esto fuera un diálogo. Me gustaría que pueda dialogar quizás un poco más contigo. Sí, bueno, en realidad, muchísimas gracias, doctor Luis Villalba. Se nos fue el tiempo tremendamente, la verdad, pero súper aprovechable todo el contenido. Quiero ya decirle a todos los que nos están viendo en vivo que todo este contenido que ustedes acaban de ver, de escuchar, estará ya disponible en nuestras redes sociales de Prudencia Uruguay, ya sea en nuestro canal de YouTube, Prudencia Uruguay, por donde se está transmitiendo, también nuestras cuentas de Instagram y Twitter, que son Prudencia Uy. En ambas pueden encontrar nuestros contenidos permanentemente y también allí, no solamente este evento, sino todos los contenidos que se generan de diversos especialistas que colaboran con Prudencia Uruguay y obviamente nuestra página de Facebook. Y en Radio Oriental, todas las mañanas, no, los sábados de mañana a las 10 de la mañana tenemos también encuentros como los que tuvimos hoy, realmente de una riqueza. Y este sábado tenemos... Sí, vamos a avisarles que este sábado, escuchen Radio Oriental, especialmente el sábado a las 10 de la mañana, el programa de Prudencia que conduce la periodista Roxana Pérez, porque hará una entrevista especial desde España con el doctor Marcos Gómez Sancho, que es una referencia mundial en la medicina paliativa, un hombre de un gran prestigio internacional y una gran calidad humana, de un gran conocimiento que ha estado dando cursos aquí en Uruguay a los médicos de nuestro país. Bueno, este sábado por Radio Oriental a las 10 de la mañana con el doctor Marcos Gómez Sancho desde España para hablar de eutanasia y cuidados paliativos. Sí, y dentro de 15, 20 días tendremos un nuevo encuentro, el cuarto encuentro. Lo tenemos previsto desde una perspectiva jurídica. Tenemos juristas de gran nivel, profesores de todas las universidades que van a estar acompañándonos en este cuarto encuentro. Nosotros siempre decimos que sobran las razones para rechazar la legalización de la eutanasia desde todas las dimensiones, desde las dimensiones éticas, y tenemos bioeticistas de primerísimo nivel que nos han explicado desde esa perspectiva. Hoy Susana también nos planteaba algunas razones desde la psiquiatría, razones desde la filosofía, razones también jurídicas que vamos a centrarnos, reitero, en este cuarto encuentro, que como conversamos siempre entre todos los que integramos Prudencia, cada vez que tenemos una instancia de estas, recibimos enorme cantidad de llamadas de personas que nos dicen: yo no sabía que la cosa era así. Porque indudablemente la propuesta de legalizar la eutanasia solamente muestra esa parte más seductora y no muestra la contracara que en estos encuentros y en estas instancias vamos mostrando, una cuestión que realmente es de vida o muerte, que nosotros tenemos el deber de advertir que va a empujar a la muerte a muchísimos uruguayos. Susana decía lo que pasa en nuestros países, tenemos que pensar que un 4 o 5% de las muertes, es decir, más de 1.000 uruguayos terminarían siendo empujados a la muerte anticipada involuntariamente si un proyecto de ley de esta naturaleza se aprobara. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, especialmente al doctor Marco Diseñi, a la doctora Susana Escames, al doctor Humberto Casarotti y al doctor Luis Villalba. Gracias a los cuatro por su enorme e invalorable aporte. Gracias a todos ustedes por seguirnos y, como siempre, estaremos siempre dándoles contenido, información y todo lo que ustedes necesiten de nosotros a través de las redes sociales de Prudencia Uruguay, y les decimos hasta el próximo encuentro.